Buenas tardes. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Mujer y desde Diario Farma queremos poner nuestro granito de arena para poner en valor el papel de las mujeres en nuestro sector. Este coloquio online sobre las aportaciones de la mujer desde el ámbito farmacéutico surge a iniciativa de Vida Farma, a quienes agradezco haber contado con Diario Farma para organizarlo y llevarlo a cabo. Hace un par de años, el Colegio de Farmacéuticos de Madrid recopiló en una obra las historias de las pioneras farmacéuticas, un conjunto de 106 mujeres que se colegiaron entre 1918 y 1936. Las primeras mujeres farmacéuticas colegiadas iniciaron su actividad en el mismo momento en que se estableció esa obligación de colegiación. Elvira Moragas Cantarero y Rosa Martín de Antonio fueron las dos primeras pioneras farmacéuticas. Estas dos pioneras, junto a otras muchas a lo largo de los años, abrieron el camino y han dado paso a una participación muy intensa de la mujer en el ámbito farmacéutico, ya que, como es sabido por todos, es uno de los sectores que presentan una mayor feminización. Desde las facultades de farmacia, donde las mujeres suponen en algunos casos más del 70% del alumnado, hasta las oficinas de farmacia, pasando por los servicios de farmacia hospitalaria y la farmacia de atención primaria, la industria o la distribución, la presencia de una proporción de mujeres elevada es una constante. También en la administración, si tomamos el ejemplo del Ministerio de Sanidad, toda la cúpula directiva del área del medicamento está formada en la actualidad por mujeres. Desde la ministra Carolina Darias, pasando por la secretaria de Estado Silvia Calzón, hasta llegar a la Dirección General de Cartera Común con Patricia Lacruz, o las dos subdirecciones de Farmacia y Cartera con Dolores Fraga y Cristina González del Hierro, respectivamente. Pero no solo eso, también la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios está liderada por una mujer, María Jesús Lamas, que hoy nos acompaña en este debate. Buenas tardes, María Jesús. Hola, buenas tardes. Junto a ella participarán en este coloquio varias farmacéuticas que desarrollan su actividad profesional en alguna de las múltiples ramas en las que esta profesión es relevante. Tenemos con nosotros a Marta Galipienzo, vicepresidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y presidenta del Colegio de Navarra. Buenas tardes, Marta. Hola, muy buenas tardes. Olga Delgado, jefa del servicio de farmacia del Hospital Son Espases en Baleares y presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, un placer. Matilde Sánchez, vicesecretaria del Consejo Rector de Vida Farma y secretaria del Consejo Rector de Grupo Vida Farma y presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos, FEDIFAR. Buenas tardes, Matilde. Hola, buenas tardes. Isabel Pineros, directora del Departamento de Acceso de Farmaindustria. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Y María Ángeles Cruz Martos, vicepresidenta de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, SEFAP. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes a todos. Afortunadamente, hay otras muchas farmacéuticas que hubieran podido estar presentes en este debate, representantes de asociaciones y sociedades científicas, así como otras entidades relevantes en el ámbito farmacéutico. Pero la operatividad del encuentro y el tiempo disponible ha impedido que esas otras farmacéuticas, con una extraordinaria preparación y trayectoria profesional, como para estar hoy aquí y contar su visión, hayan podido participar. Bueno, como sois muchas y también son numerosos los asuntos que nos gustaría tratar, os pido que tratéis de ser lo más concisas posibles y yo iré abriendo los diferentes temas que tenemos previsto abordar, para hacer pues una o dos rondas de cada uno de ellos. Sentíos libres de pedir la palabra y de intervenir en todo lo que consideréis oportuno. Si os parece, hacemos una primera intervención en la que podéis ofrecer una pequeña radiografía sobre la situación de la participación femenina en el sector que representáis hoy aquí. Empezamos por ti, María Jesús. Sí, La encantada. radiografía de cómo está la mujer representada pues en la administración en este caso y especialmente pues en la agencia. Bueno, pues como bien decías, este es un terreno que ya hace mucho tiempo donde que las mujeres son mayoría, porque todas tenemos
En la agencia la mayoría de los profesionales tenemos un antecedente en ciencias de la salud, donde la mayoría de las universitarias, de los universitarios son mujeres, y esto se nota después en el acceso al trabajo. También la función pública atrae probablemente más mujeres hacia el funcionariado que hombres, lo cual no estoy segura de que sea una buena señal y que también se podría analizar. Así que la presencia de las mujeres en la agencia es mayoritaria, es en todos los niveles, desde los funcionarios con nivel más básico y se mantienen hasta los niveles más altos. Ya los más altos de todos próximos al Consejo de Dirección baja un poco la proporción, el 80% del personal de la agencia es mujer y por encima de eso tienen niveles altos, pero en el Consejo de Dirección es el 50%. Entonces, aparentemente todo está bien. Pensamos además que otro indicador que es importante para saber cómo es la presencia de las mujeres en el mundo laboral sería la brecha salarial. Podemos caer en la tentación de pensar que en la administración pública eso no ocurre, porque al fin de cuentas son salarios constantes para todos, pero sí que existen. Así se demuestran los estudios del Instituto Nacional de Estadística, en la encuesta de estructura salarial o en estudios ad hoc hechos por la COE o por la OCDE. Y tiene su explicación en que dentro de la administración pueden promocionar más o en mayor proporción los hombres que las mujeres. Esto explicaría una diferencia de los salarios, pero también porque puede ser que las mujeres con más frecuencia pues pidan reducciones de jornada o renuncien a puestos que implican turnicidad o guardias o algo así que al final se repercute. Así que la sensación que podría decir es que en general creo que en el mundo sanitario las mujeres estamos en mejor situación que en cualquier otro sector económico, que en particular dentro de la administración pública probablemente con mejores oportunidades y menos limitaciones que en lo privado, pero que no debemos pensar que esto es un terreno conquistado donde ya no hay nada más que analizar, porque si no nos mantenemos alerta, seguiremos cayendo en algunos de los errores en el pasado que hacen que las mujeres hayan encontrado techos de cristal, porque de hecho también dentro de la administración existen los techos de cristal. Gracias, Marisus. Seguro que esas pinceladas de algunos temas que has abordado los trataremos a lo largo del debate. Marta. Vale, sí, a mí también me estaban sorprendiendo algunos de los datos que me parece que dan para el debate. Bueno, yo a nivel colegial, pues como bien decía María Jesús, en el sector farmacia un 70% de los 54.000 y pico colegiados somos mujeres. Sí que es cierto que más o menos en las juntas de gobierno, y esto es un dato que nos alegra mucho decir que lo hemos visto ahora, por fin somos paritarios, porque hasta hace poco, a pesar de ese índice y esa proporción tan alta de mujeres colegiadas, seguía habiendo más hombres en las juntas y ahora ya estamos en 50-50. Pero sí que es curioso que en los presidentes todavía no pasa. O sea, del 52 presidentes, 18 somos mujeres y el resto son varones. Como dato positivo, creo que va mejorando. Yo entré hace 7 años y creo que estábamos 6 entonces. Y además, curiosamente, éramos todas del norte. De hecho, nos llamaban las presidentas del norte. Por casualidad o porque quizá en el norte tenemos un matriarcado muy arraigado siempre y una sensación de mujer. Pero bueno, yo creo que eso sí que vamos avanzando. Como bien decía Chus, no nos podemos relajar. Y sí que desde luego se sigue trabajando en fomentar que se asuman esos retos y esas cuestiones de conciliación también y esa necesidad de ayuda. Olga. Bueno, en nuestra sociedad también somos mayoritariamente mujeres. El 75% de los farmacéuticos de hospital somos farmacéuticas, ¿no? Pero jefes de servicio somos 67, es decir, no superamos, no es representativo, ¿no? Lo que sí que hay es es bastante alto, el 67, pero no llegamos a ser 3 de cada 4, ¿no? En cuanto a los grupos de trabajo, la mayoría, más del 60% están coordinados por mujeres, y en cuanto a la Junta de Gobierno, también el 65% de la Junta de Gobierno somos mujeres. Quizá el siguiente escalón es el que nos plantea
un reto que te extraña, ¿no? Y es que realmente los presidentes de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, excepto una persona y yo, que soy la segunda, han sido siempre hombres, ¿no? Entonces esto no responde ni a la masa de farmacéuticas de hospital ni a los cargos directivos pero intermedios que se mantienen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay una pequeña diferencia por la que sí que se debe de seguir trabajando. Matilde. Bien, en el caso de las empresas de distribución farmacéutica, las plantillas están formadas en un 45% por mujeres. El reparto obviamente no es por igual, no es lo mismo las tareas de almacén que a lo mejor las tareas de call center, ¿no? O sea, que sí que se ve que esa proporción pues varía según el tipo de funciones. Si nos vamos a puestos de representación, pues vemos que los consejos rectores solamente uno de cada tres miembros son mujeres. Si nos vamos al tema de actualmente, son 19 las empresas de distribución de gama completa, las que operan en España, y contamos con dos presidentas. En el pasado tuvimos varias. Es verdad que el hecho de la fusión de Vidafarma pues, hizo que hubiese una concentración, pero ahora mismo contamos con dos presidentas. Y en mi caso, en el caso de Fedifar, bueno, pues yo he sido la primera mujer que ha accedido a la presidencia, y es cierto que en mi junta directiva solamente tenemos hombres. Es cierto que si nos comparamos con otros sectores, como puede ser, por ejemplo, pues el de la alimentación, pues el 37% son mujeres, o el automóvil es un 25%, o misma la logística en Europa, la presencia femenina es del 22%. O sea, que yo creo que el dato no es malo, quizás habría que mejorarlo, sobre todo a nivel de puestos directivos. Isabel. Sí, bueno, en relación a la industria farmacéutica, se realiza una encuesta de empleo en relación a la industria farmacéutica innovadora, en torno a los 44.000 empleos directos que hay en la industria farmacéutica. Tener en cuenta que el 93% es un empleo indefinido, con lo cual esto creo que es bastante positivo, y de ellos el 53% de los empleados son mujeres. Si lo comparamos con otros sectores, la media es un 26%. Entonces, sí que es verdad que en el ámbito de la industria farmacéutica pues se ha potenciado bastante el disminuir esa diferencia, ¿no? Se apuesta bastante por la igualdad. Y fundamentalmente, pues deciros que esta encuesta arroja que hay un crecimiento anual en torno a un 2,8% de crecimiento de empleo femenino, y que además el año pasado el 60% de las nuevas contrataciones fueron para mujeres. Ahora, si establecemos este mismo baremo en función de la categoría profesional que pueden desempeñar dentro de la industria farmacéutica, pues también tenemos un buen resultado en el sentido de que, por ejemplo, los comités de dirección es en torno a un 45% de presencia femenina. Si lo comparamos con las empresas del IBEX 35, es un 18%. O sea que tenemos que ir a mejor, evidentemente, pero comparativamente respecto a las otras empresas no estamos tan mal. Y la pregunta quizá más relevante, ¿cuántas mujeres CEO tenemos ahora mismo? Pues un 20%, nada más que un 20%. Si lo comparamos con las empresas del IBEX, este 20% es muy bueno, porque es un 3% lo que tenemos en las empresas del IBEX 35. Pero bueno, el 20% aún así, considerando la profesión, ¿no? La rama industrial, que quizás dentro de la profesión farmacéutica, yo cuando hice la carrera pude elegir la rama industrial, y de las pocas ramas que había donde había bastantes chicos más que chicas. Es verdad que no era la rama mayoritaria, la industrial. Entonces, bueno, hay bastantes puntos de mejora, si bien la industria farmacéutica, bueno, pues los resultados comparativamente no son malos. Por hacer un apunte, como has comentado sobre la industria innovadora, la industria de genéricos también está en una línea de feminización interesante. Hoy mismo han mandado un comunicado que se encuentra sobre el 51,3% sus plantillas. María Ángeles. Pues mira, en lo que es el entorno de los farmacéuticos de atención primaria, tenemos un porcentaje muy alto de mujeres, estamos en un 84% de mujeres. Y si pensamos en aquellos farmacéuticos de atención primaria que han promocionado hacia puestos de responsabilidad y de dirección,
pues el 73% de estas personas también son mujeres, o sea que creo que realmente tenemos un porcentaje alto. En lo que respecta a nuestra propia sociedad, a mí me ha servido este coloquio un poco para también reflexionar lo que está ocurriendo dentro de la misma, pues lo que son los órganos de dirección, las juntas directivas iniciales empezaron con un 50% de mujeres allá por el año 1996 y ahora estamos cerca del 70% de la junta directiva de la sociedad, que es la junta de gobierno más las vocalías de las comunidades autónomas, están encabezadas por mujeres, ¿no? Otra cosa que también me ha apetecido analizar, ¿no? por ver qué es lo que está pasando, ¿no? Es el tema de los congresos. Me ha parecido interesante ver porque el 70% de los participantes a los congresos, de los que acuden, son mujeres y sin embargo el número de ponentes suele ser más bajo, por lo menos nosotros lo hemos visto así. Normalmente, desde el 2014 hasta ahora que hemos analizado, pues un 70% de las personas que acuden son mujeres, pero los ponentes nos hemos quedado en el 65%, aunque es verdad que hemos evolucionado desde el 50% en el 2014 al 65% ahora, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, los comités científicos, que, a ver, yo estaba buscando puestos en los que realmente uno tuviera una representación, ¿no? Una responsabilidad, y en esos comités científicos hemos mejorado, pero partíamos en el año 2014 de un 55% de mujeres y ahora estamos en el 77%. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención haciendo este análisis es que en lo que respecta a los grupos de trabajo internos de la propia sociedad, en los que la visibilización a lo mejor no es tan grande como en las dos cosas que acabo de comentar, el porcentaje de mujeres aumenta al mismo porcentaje de representación de mujeres en toda la sociedad, es decir, al 84%. Es decir, en todo lo demás es más bajo, pero en los grupos de trabajo, que no son tan visibles, es el 84%, ¿no? Es un dato para reflexionar también. Yo creo que del análisis que habéis hecho, queda claro que el sector farmacéutico, comparado con otros sectores, destaca por el papel de las mujeres, con diferencias tal vez según en qué ámbitos, los ámbitos más hospitalario o de atención primaria, o incluso bueno, la administración en temas de jefaturas no tanto, pero también en el ámbito de farmacias comunitarias está aumentando, pero queda mucho por hacer todavía, sobre todo por esos puestos directivos. Ha comentado Isabel que había identificó en la carrera una diferencia entre lo que es la proporción de mujeres en función de las especialidades que había, y también ha quedado un poco de manifiesto por lo que habéis comentado vosotras, pues bueno, la distribución un poco más bajo que el resto. ¿Creéis que, bueno, esas diferencias que habéis puesto también de manifiesto, bueno, ¿a qué se deben? ¿A qué se deben que haya pues un 80%+ de mujeres farmacéuticas de atención primaria o un 70+ en los servicios de farmacia hospitalaria y en cambio pues haya menos en industria o en distribución? Cualquiera de vosotras que queráis. María Ángeles. Bueno, yo creo que es algo que también apuntaba Jesús Lamas, ¿no? Es el hecho de que estás en un puesto de trabajo que quizá, o sea, la mujer siempre se ha dedicado un poco más al tema de cuidados, y yo creo que el hecho de tener un puesto de trabajo que te da un horario estable y que te permite conciliar puede ser algo que determine el que te vayas a un trabajo de la administración, ¿no? Que esté ligado a la administración. Realmente es lo que pienso, ¿no? Y lo que vivo en mi entorno es muy parecido a esto, ¿no? Buscar un poco de estabilidad que permita conciliar, que permita ese cuidado al que habitualmente estamos acostumbradas, ¿no? María Jesús. Bueno, creo que se da ese sesgo efectivamente y hacia, pues dentro de nuestra profesión, igual hacia tareas más relacionadas con la industria, como contaba Isabel, es más fácil encontrar esa deriva en los farmacéuticos que en las farmacéuticas, pero hay un montón de diferencias en lo horizontal y en lo vertical, en cómo se distribuyen los papeles entre hombres y mujeres, que yo creo que se merece un poco de análisis. Creo que muchos de los gustos o de las decisiones que toman las mujeres cuando quieren desarrollar su vida profesional
viene condicionados, pues como todo nuestro comportamiento y nuestro posicionamiento en la sociedad, por la persona que quieres ser, lo que quieres proyectar, y esto se viene condicionando desde que eres niña. Vas adaptándote a una función dentro de la sociedad, a un rol, a una imagen que es bien percibida y que es bien valorada. Muy poca gente tiene un espíritu rebelde donde desde niño pretende ser algo distinto de lo que los demás esperan de ellos. De forma consciente o inconsciente vamos adaptándonos a esto que se espera de nosotros. Si nosotros lo que proyectamos sobre las niñas desde pequeños es que de ellas esperamos que sean pulcras, ordenadas, discretas, humildes, tranquilas, que les gusten los cuidados y cuiden a sus hermanos pequeños y ensalzamos únicamente esos valores, siendo estos valores importantísimos y que han jugado un papel histórico en nuestra evolución como sociedad, les estamos impidiendo ver otros roles u otros valores que pueden ser igualmente necesarios para nuestra sociedad y entonces generamos sesgos. Esto se ve como los niños hasta los 6 años, entre niños y niñas en los colegios, no hay diferencia en lo que quieren ser de mayores, las niñas dicen bomberos y los niños dicen peluqueras o profesoras, pero a partir de 6 años se instalan estos estereotipos donde empiezan a identificarse con unos roles o con otros. Claro, esto es una obviedad, ¿no? Lo que cabría discutir es, ¿esto es bueno o es malo? Porque quizá ha funcionado bien la sociedad hasta ahora con este reparto de roles. Y bueno, si se toman libremente, a mí no me parecen mal. La cuestión es que si los condicionantes que se van poniendo impiden que algunas personas, mujeres, desarrollen determinadas talentos que son buenos tanto de forma individual para ellas, que tiene derecho a desarrollarlo, como para la sociedad que recibe el trabajo de estas mujeres, si esto no lo facilitamos, entonces perdemos todos. Pierde la mujer que ve condicionado su desarrollo por una serie de marcos transparentes, invisibles, que no son perfectamente identificados, y pierde la sociedad que no recibe lo que ella puede aportar. Y cualquier bloque monolítico es malo. Es necesario que haya diversidad, que haya distintas formas de enfoque, de análisis de la situación. Esto complementa la forma de tomar decisiones. Por eso no debería haber diferencias importantes en los consejos de dirección entre hombres y mujeres. No debería haber diferencias importantes en la tasa de CEOs entre hombres y mujeres o en la gente que se dedica a logística. Tenemos que plantearnos si eso ocurre, si es obedece realmente a una decisión consciente y conforme e informada que toman las mujeres porque quiero dedicarme a un trabajo que me permita la conciliación, el cuidado y menos esfuerzo, o viene arrastrado por otros condicionantes que no, que son lastres realmente y que no han permitido tomar decisiones libremente. Os pido, por favor, que tratéis que las intervenciones sean un poco más escuetas, que si no, no nos va a dar tiempo a abordar todo en el tiempo previsto. Marta. Sí, yo un apunte ese más que ya me había llamado la atención cuando lo ha dicho Isabel, que elegían la rama. Realmente a día de hoy, con los datos de colegiados, la parte donde más varones hay, aunque no llega a ser paritaria, es casualmente la industria y la distribución, que son sectores como vistos más varoniles. Estoy totalmente de acuerdo, perdón, en lo que decía María Jesús, y yo creo que la clave está en la educación. O sea, estamos educadas en el cuidado, y para mí la palabra es ese cuidado, y el cuidado es, por una parte, renunciar a según qué puestos para cuidar a los tuyos e inclinarte por esa parte más asistencial para cuidar también a los pacientes, no solo a los tuyos, sino que es una cuestión de cómo estamos, y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el cambio y donde tenemos que buscar un futuro diferente a través de las nuevas generaciones. Sí, José María. Bueno, yo quería apuntar a lo que ha dicho María Jesús, que Chus, en cuanto a las niñas. Un poco preparando este coloquio he estado leyendo y hay un artículo de la revista Nature que habla efectivamente de eso, cómo las niñas en la etapa de educación destacan especialmente en materias como las ciencias y las matemáticas, pero luego, sorprendentemente, no es una carrera que ahora sí, pero hace unos años no era una carrera masivamente elegida por las niñas, sino fundamentalmente por los niños. Y esta publicación lo que decía es que las niñas sin duda no la elegían porque no iban a poder satisfacer la expectativa de éxito, porque de entrada ya se asumía que la posibilidad que iba a tener de encajar en una profesión o desarrollarse profesionalmente en ese ámbito iba a ser mucho más tortuosa que si elige otra carrera, como por ejemplo podía ser una carrera sanitaria como es la nuestra. Es decir,
Es interesante saber cómo la sociedad va generando esta, esta falsa necesidad de tener que satisfacer en un futuro y de ir ya condicionándote el camino de manera que te está bloqueando la selección. Estás seleccionando aquello en lo que vas a ser probablemente más feliz, pero no en lo que profesionalmente te va a satisfacer más. Entonces, creo que eso es bastante significativo. Olga. Sí, yo quería decir que incluso dentro de las especialidades médicas, o sea, hay mucha diferencia entre médicas y quirúrgicas, entre hombres y mujeres. O sea, no es un tema solo de horarios y de estabilidad, es un tema más profundo, es un tema más cultural y más social. Yo creo que el problema de género es que conlleva, o sea, el establecer diferencias de género, y el otro día hablaba con un profesor de un instituto y me decía que los tatuajes están permitidos en niños y en niñas no, o que los pendientes eran permitidos en niñas y en niños no, por ejemplo. O sea, niños con pendientes no podía haber, pero con las niñas no había problema. El problema es establecer diferencias de género en un sentido y en otro, para los hombres y para las mujeres, es que generan roles, y estos roles conllevan actitudes. El problema es que conlleva a decirnos qué y cómo debemos actuar, y por lo tanto, qué queremos y qué podemos llegar a ser. Y este es el problema de establecer diferencias de género que afectan a hombres y a mujeres. O sea, las mujeres tenemos más condicionantes de género, aunque ahora mismo se está luchando muchísimo ingenieras, casi diría que es por igual, ¿no? En hombres y en mujeres. Es un desarrollo brutal el que ha habido, ¿no? Pero este es el problema, que genera comportamientos porque genera actitud social que te exige, ¿no? Lo que debe ser o lo que se espera de ti. No sé si queréis intervenir alguna más o vamos avanzando para... Yo quería comentar que coincido con lo que se ha dicho en cuanto a la educación de las niñas. Creo que es básico que eduquemos a nuestras hijas en que ellas pueden, en que se trata de formarnos, de capacitarnos y que sea el talento al final lo que prime a la hora de acceder a cualquier puesto, ¿no? Yo creo que si nosotras estamos aquí hoy es porque probablemente en nuestra educación hemos tenido algún referente que nos ha impulsado o nos ha llevado a tener este tipo de aspiraciones, ¿no? Entonces creo que aunque luego pueda haber casos, como estaba hablando María Ángeles y demás, en los que una mujer priorice y decida que en sus prioridades pues prefiere otro tipo de trabajo, de responsabilidades, creo que con la educación adecuada favorecemos el que las mujeres de verdad quieran acceder a los puestos de dirección. Que por supuesto supondrá renuncia a cosas y bueno, organizarse la vida de una forma distinta, ¿no? Pero que creo que la educación es un pilar fundamental para de verdad llegar a eso a lo que aspiramos. Hablaba Matilde de referentes, y lógicamente para hacer que las niñas tomen una decisión vital hacia un lado o hacia otro, pues esos referentes son válidos. ¿Creéis que, más allá del ámbito farmacéutico, lo podemos ampliar a lo mejor al ámbito sanitario, creéis que se ha destacado el papel que han tenido mujeres en ese ámbito farmacéutico sanitario a lo largo de la historia o al menos en los últimos años, en función de las contribuciones que han podido hacer para la sociedad, o también son cosas en las que hace falta trabajar, en crear esos referentes? Marta. Es que justamente, como le pasaba a Isabel, preparando un poco esto y viendo, encontré un estudio británico, no recuerdo de qué universidad era, que había estudiado el comportamiento de 194 países en la gestión de la pandemia. Y de ellos había destacado que con diferencia los que mejores resultados habían tenido eran aquellos liderados por mujeres. Creo que era Alemania, tengo por aquí, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca. Y eran los que habían tenido. Entonces yo, la verdad es que fue como un subidón de orgullo y de ver porque se habían analizado 194 países, que no era una población pequeña ni un... Con lo cual yo creo que sí, que desde luego... Que tenemos mucho que aportar. Yo creo que los referentes y la labor de mentorship, ¿cómo se dice? De acompañamiento, es lo más importante para romper con barreras
de género en la vida profesional de las mujeres. Y no únicamente en nuestro campo, donde ya hemos visto desde el inicio de la charla que es distinto y un poco mejor que en otras áreas económicas, sociales o laborales, pero pensad, por ejemplo, la potencia que tiene pues no sé, en política, que Angela Merkel haya tenido un liderazgo en la Unión Europea para el resto de mujeres que puedan verse en la duda de si dar un paso adelante o no, o el papel que puede tener que una mujer sea piloto de avión para que haya más mujeres pilotos de avión, o la importancia que puede tener mujeres cirujanas, que se sepa que son cirujanas. Pero en esto ellas tienen que hacer un esfuerzo por visibilizarse y los demás también tienen que hacer un esfuerzo por dejarles ver, porque si vamos a la gestión de la pandemia y pensamos en mujeres comunicadoras, vemos a Margarita del Val y luego la mayoría de los opinadores son varones. Y si vas a las tertulias de radio, lo digo porque son muy importantes, porque generan estados de opinión, y la mayoría de las veces las voces son varones. Y dices, bueno, ¿ellas no están preparadas para opinar? O ¿cuál es el problema de la selección? Lo mismo que en las mesas redondas de los congresos, donde puede estar en una sociedad de 80% de mujeres y en la mesa solo hay una mujer y cuatro hombres. ¿Cuál es el problema de la selección cuando queremos que alguien sea un referente para la sociedad y tenga visibilidad? Isabel. Yo lo que pienso, si me permitís, cuando veo a las grandes CEOs de las compañías farmacéuticas, este 20%, piensas cuánto habrá tenido que sacrificar esta mujer por haber llegado a ese puesto de trabajo. ¿Habrá tenido las mismas oportunidades o le habrá costado más? ¿Y cuánto habrá tenido que sacrificar personalmente? Porque si es una decisión personal, bueno, es una decisión personal en un hombre o una mujer, con independencia de la naturaleza que tengas cuando tú naces, pero es un derecho que el que una mujer quiera ser un gran directivo de una empresa pueda aspirar por méritos y capacidad. No llevar una mochila detrás y el que se le penalice, el que haya sacrificado a lo mejor su vida personal por una trayectoria profesional. Sí, tal vez... se lleva de distinta manera que un hombre esté fuera de casa 3 días a la semana y una mujer se ve... Eso es, al hombre no se le penalice y a la mujer seguramente. Lamentablemente todavía es mal vista socialmente en algunos entornos muy amplios. Eso para mí también es algo a mejorar, que una mujer luchadora, trabajadora, no sea cuestionada por la sociedad o por su entorno, incluso familiar. Ya no hablo del ámbito privado de la familia, sino entorno de amigos o de esos comentarios que todos hemos oído de deja a sus hijos y se va. Para esto yo creo que ahí nos queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que... Sí, no, a veces he dicho que la revolución feminista en mi casa yo me la encontré hecha. Mi madre era una profesional y empresaria y bueno, le costó el matrimonio, se separó y se marchó y con 6 hijos, ¿no? Pero esa revolución yo ya la vi en casa, ¿no? Y lo que es salir a trabajar temprano de mi madre lo he visto siempre y éramos muchos hermanos y yo creo que educa tanto tener a una madre trabajando como tener a una madre en casa pendiente de ti, ¿no? A mí lo que me enseñó el comportamiento de mi madre, pues... me ha marcado siempre, ¿no? Luego mis hijos me dicen, no está bien que cuando te inviten a actos de este tipo, que no es el primero, no digas que no has tenido problemas, ¿no? Yo creo que hay muchos condicionantes sociales y que la más mínima diferencia que veamos en género hay que luchar por ella porque es la punta de un iceberg a nivel mundial brutal, ¿no? Pero que yo creo que el ejemplo de educar no es estar encima, sino realmente pues, dar ejemplo, ¿no? Sí, es que quería apuntar algo de lo que decía Olga, porque a mí también me preguntan muchas veces si has encontrado problemas. Y lo que son problemas objetivos así importantes que te supone no acceder pues, una vez al principio de mi carrera profesional en el embarazo. Pero el resto de la carrera está salpicado de cosas pequeñas que lo que ocurre es que tú te aíslas, intentas hacer que eso no te afecta, ¿no? Que en una reunión te llamen niña o neniña, como me llamaban a mí, entre jefes de servicio, donde yo también era una jefa de servicio, acabas viéndolo como, no voy a darle importancia a esto, pero ese trato paternalista, infantilizador, protector, si yo no pretendo que ser amable conmigo, no es eso, no me tienes que tratar como alguien a quien tengas que proteger por si se cae, ¿no? Estoy aquí como profesional, estoy para tratar de temas al mismo nivel que tú,
Ese tipo de trato yo creo que lo ha vivido toda mujer que tenga cierta edad. Y yo me gustaría pensar que nuestras hijas ya no lo están viendo, pero desde luego nosotras, antes o después, como mínimo esas cosas las hemos visto. Lo que pasa es que creo que nos hemos adaptado para no ser sensibles a ellas y que no nos afecte, o incluso responder de una forma adaptativa, que no estoy segura que sea demasiado positiva, y hacer de esas circunstancias que no influyen en nuestro trabajo. Sí, yo donde lo he visto es en el mundo del deporte. El mundo del deporte sí que he visto diferencias claras entre hombres y mujeres. O sea, prestar un servicio y una atención diferente si eres mujer que si eres hombre. Y estoy hablando en concreto del campo de la vela, ¿no? Es diferente un barco en el que van hombres y mujeres de un barco en el que van solo mujeres, ¿no? Yo quería apuntar a lo que había comentado María Jesús. Yo creo que sí, que todas hemos vivido, sobre todo cuando llegas joven a cualquier sitio y te tratan de la niña que llega aquí. Y bueno, y yo creo que al final hemos sido capaces de hacernos nuestro hueco, ¿no? Y que era lo importante. En respecto a lo que decías de la visibilidad, esta mañana yo estoy también en un acto de mujeres de la sanidad andaluza en el Parlamento andaluz, y una compañera farmacéutica hacía referencia que quizás la mujer es mucho de hacer trabajo de fondo, que serían los grupos de trabajo que hablaba María Ángeles al principio, ¿no? Y a lo mejor luego a veces le damos menos importancia a esa visibilidad, ¿no? O al protagonismo del resultado de ese trabajo en equipo, de ese grupo de trabajo. Y quizás, bueno, y a veces puedo yo identificarme en que la parte está visible, pues a veces no es la que más me gusta de un puesto de directivo, y mi puesto es un puesto de representación, ¿no? Pero que quizás sí que tenemos que asumir que es importante que nos hagamos visibles. Hoy esta mañana otra de las participantes hablaba de eso, de ponernos en la foto cuando no nos hagan hueco en la foto, ¿no? Que quizás tenemos que recordarnos que hacemos un bien siendo más visibles. ¿Alguna más? O pasamos al siguiente tema. Habéis comentado la diferencia que hay de representación o participación de las mujeres en distintos ámbitos, pues en mesas, en ponencias, en congresos, y da la sensación de que en este caso, o más allá, en puestos directivos, da la sensación de que en este caso de un sector tan feminizado, donde la mujer alcanza sin problemas un segundo nivel, podríamos decir, le cuesta llegar a los primeros niveles. Comentaba Olga que solo ha habido dos presidentas de la SER, en el Consejo General ha habido una presidenta, la agencia es una, bueno, más o menos ha habido tres de no sé cuántos directores, pero bueno, podríamos decir que está un poco mejor representado, pero en general sí que falta llegar, que la mujer llegue a ese puesto en la cumbre, CEOs, el 20%, decía Isabel. ¿Hace falta, se habla mucho de las cuotas, creéis que es una solución o la solución está en otras cuestiones como las que ya habéis estado mencionando previamente? Yo creo que, como comentaba, una pequeña diferencia que veamos es solo una... solo denota todo lo que hay detrás, ¿no? Y yo creo que dejar que el equilibrio se establezca por sí solo en este momento no es una opción. Yo opino algo similar. Yo creo que las cuotas son necesarias en unos momentos donde ese equilibrio o esa igualdad de oportunidades no existe, y es una forma de romper inercias, de poder fomentar que la mujer acceda a esos puestos, ¿no? Considero ya, si hablas de lo que es porcentaje de cuotas o establecer porcentaje de cuotas, en eso a lo mejor no estaría tan de acuerdo. Creo que se debe ser más flexible y no poner un porcentaje de cuotas para todos los estamentos, ¿no? Para todos los, todo el desarrollo profesional, los desarrollos profesionales, pero sí ponerlos. Y lo que sería ideal es que, claro, llegara un momento en donde esa cuota no fuera necesaria, ¿no? Que hubiese habido tantos cambios que no fuera necesario poner esas cuotas, pero sí que creo que en ese momento son importantes, porque la mujer no se encuentra igualmente representada en aquellos órganos de decisión donde debería estar representada. Sí, el tema de las cuotas siempre es muy espinoso, y cuando hablas con, sobre todo con chicos, también hay mujeres, que están en contra de las cuotas y te hacen esa pregunta
estúpida de ¿tú qué prefieres, estar aquí por tu valor y tu talento o por ser parte de la cuota? Y dices, a ver, ¿qué quieres que te conteste? ¿Cuál crees que es la contestación a esta pregunta? La cuestión es saber si este gap de género que se produce en muchos niveles y que donde más se nota son estos puestos directivos, primero, nos importa que eso ocurra y queremos solucionarlo como sociedad, ¿eh? No digo solo las mujeres, o no, o nos parece que este status quo es correcto. Pues si esto es correcto, no hacemos nada. Pero si creemos que esto no es correcto por distintos motivos, por derechos para las mujeres, cada una de ellas en su carrera profesional, y para la sociedad que se beneficia de tener distintos tipos de liderazgo, pues entonces hay que cerrar el gap. Y para cerrar el gap, con lo que estamos haciendo, ¿llevamos una velocidad adecuada o vamos a tardar todavía 200 años, como decía un estudio del Foro Económico Mundial, creo que había sido, con respecto al cierre de la brecha salarial? Porque entonces hay que poner aceleradores. Igual este acelerador no nos gusta, porque yo quiero pensar que estoy aquí por mis méritos, pero igual hay que pensar en cosas distintas que simplemente el devenir del tiempo y el efecto que las referentes hagan. Y en este sentido me gustaría recordar a las mujeres que han sido nuestras jefas y nuestras madres, que han sido referentes para que nos hayamos atrevido a salir del espacio donde se nos suponía que estábamos bien ubicadas o que nos sentíamos protegidas. Igual que decía que sí que tuve un obstáculo al principio donde me dijeron esto no porque estás embarazada, el siguiente embarazo mi jefa era una mujer, la doctora Chuklak, la habréis conocido muchos de vosotros, y no solo no fue ningún problema, sino que todo lo contrario, te hacía ver lo importante que era que para una mujer trabajadora además tuviera hijos y lo que eso suponía para sus hijas, como de hecho fue hija, que tenga ese ejemplo en su madre. Así que la labor nuestra, nuestros respectivos puestos, también para acelerar ese gap es muy importante. Es que creo que si miramos cómo estábamos hace unos años, piensas que para que hubiera mujeres en comités donde no había ninguna, era preciso que hubiera alguna cuota en algún momento. Es que si no, no se hubiera avanzado nada. Si miramos a cómo estábamos y cómo estamos, decimos, hemos ido poco a poco cogiendo, pero es que hay muchos años de diferencia, mucha tradición y mucha educación diferente. Entonces, ¿cuándo va a llegar el momento en el que no sea necesaria esa cuota? Pues cuando verdaderamente la mujer pueda aspirar al puesto de trabajo por mérito y capacidad y no sea necesario. No sea necesario hacer ese aspecto positivo, ¿no? De dar un número concreto. Pero ¿cuándo llegamos a eso? Bueno, pues tendremos que llegar. Yo la verdad es que es un debate difícil el de las cuotas, como bien decía María Jesús, porque siempre surge lo mismo. Yo creo que mucho está por hacer en nosotras también, y a mí estoy oyendo y me da una cierta envidia el ejemplo de vuestras madres. En mi caso fue completamente al revés. La machista en mi casa era mi madre. O sea, mi madre es la perfecta madre de la generación en la que ella se crió, donde la mujer estaba para estar en casa y cuidar a los hijos, y lo ha hecho a la perfección, y era mi padre quien nos empujaba, bueno, somos chico y chica, quien me empujaba a mí a que tú eres mujer, pero lo que quieras. Entonces yo creo que a veces, y creo que aún en nuestras generaciones y generaciones más jóvenes, que eso me da mucha pena, creo que queda mucho machismo entre las mujeres, y creo que eso tenemos que pelearlo para ser por méritos propios. Las cuotas han hecho un papel indiscutible. Yo en este momento no sé si soy muy partidaria por aquello de ganarse el respeto. El otro día me invitaban, era curioso porque me invitaron a un coloquio al hilo del día de hoy también, que era medio rural, mujeres directivas y guardia civil. Era muy curioso porque el coronel, que era el mando superior que había ahí de la Guardia Civil, anunciaba que necesitan mujeres en la Guardia Civil porque hay ciertos puestos que entienden que tienen que estar ocupados por mujeres, y porque la sensibilidad que aportamos, además de la sabiduría o el conocimiento, es muy importante. Y entonces que estaban que iban a mantener un 30% de cuota para las nuevas plazas para las mujeres. Y me acompañaban en la mesa tres capitán, teniente y una chica del cuerpo de élite, que no sé exactamente cuál era el rango, y ninguna de las tres estaban de acuerdo, porque ellas decían que cuesta mucho ganarte, claro, nuestro entorno, estamos hablando de un entorno, aunque todavía queda mucho por hacer, predominantemente femenino, pero en un entorno tan hostil como la Guardia Civil, donde las primeras promociones fueron recibidas, imagínate si a ti te llamaban niñita, ¿cómo les llamarían a ellas? Que ellas mismas dijeran que no podía ser, que sea por cupo, porque entonces sí que no iban a ser respetadas, también me hizo tener un punto de reflexión que ahora mismo no sabría decir rotundamente sí o no a las cuotas.
Matilde. Sí, a ver, yo creo que probablemente las cuotas han tenido su papel, pero creo que lo ideal sería que, bueno, en el caso, por ejemplo, de las empresas de distribución, que todas cuentan ya prácticamente todas con planes de igualdad, ¿no? Que de verdad quieren crear ese marco de igualdad para que haya las mismas oportunidades, sean hombres o mujeres, y tanto oportunidad para acceder al empleo, para la contratación, para la formación, para la promoción, que es muy importante. Entonces, el que sea efectivo, yo creo que es lo que de verdad solucionaría, que las oportunidades fuesen las mismas, ¿no? Y que esos planes no se queden en algo teórico, sino que de verdad se monitorice, pues, que se están llevando a la práctica, ¿no? También un poco, pues, viendo un poco esos roles que siguen quedando en la sociedad, ¿no? Es importante también, dentro de los planes de igualdad, siempre están las políticas de conciliación y que se avancen esas políticas para que realmente, pues, aspectos como la maternidad no sean un impedimento para que la mujer pueda acceder a esos puestos directivos, ¿no? Entonces, yo creo que lo ideal sería que fuesen esos planes de igualdad que sean efectivos, que se cumplan las políticas de conciliación, las que ayuden a que no sea preciso cumplir una cuota, ¿no? Y que no te hagan la pregunta de por qué estás tú aquí, ¿no? Yo recuerdo que el día que salí como presidenta de FEDIFAR, en la nota de prensa que prepararon, pues parecía que lo más importante de todo es que era mujer. Y decíamos, a ver, esa, me parece bien que se nombre, porque en 40 años va a ser la primera mujer, pero yo creo que yo estoy aquí por mi valía, o sea, por mi preparación y no por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, por eso digo, todo este tipo de cosas creo que si se consiguen, pues porque hay unos protocolos, unas normas de funcionamiento, ¿no? Pues creo que son mejores que porque haya una cuota. Sí, yo quería comentar que yo creo que ya no es una opción, sino que hay una demanda social muy importante en que haya representación paritaria o al menos representativa. Nosotros, por la experiencia en cuanto a lo que decía María Ángeles Cruz, en cuanto a la experiencia en la SEF, cuando empezábamos a organizar actividades, una vez se organizó un webinar en lo que había 4 ponentes y no os podéis ni imaginar la que cayó. O sea, aquello nos hizo plantearnos en junta que las actividades organizadas por la SEF iban a ser en paridad de géneros o al menos en representación. Y las actividades que nos proponen a la SEF se valora siempre si hay paridad y representación de hombres y mujeres, porque es realmente una demanda del propio colectivo. María Ángeles, no sé si habías levantado la mano. No. Bueno, ya había intervenido antes con el tema de las cuotas y, vamos, por no reiterarme lo mismo, o sea que considero que ahora mismo son necesarias realmente, es decir, la mujer no está donde debe estar y hay que aumentar las oportunidades que debe tener para estar ahí y ojalá todas esperamos lo mismo y todas estamos en la misma línea, ojalá en un futuro próximo no sean necesarias, pero yo creo que en este momento sí que es necesario para situarla en determinados puestos. Otro aspecto que también se comenta cuando se habla de estos temas, aparte de las cuotas, es el tema de la brecha salarial. Lo ha comentado antes Chus, que se produce especialmente por el acceso a puestos directivos con un nivel salarial superior. ¿Lo valoráis así o creéis que incluso hay casos en los que las mujeres pues cobran menos? Ese caso no se daría tanto en la administración, supongo, como en otros ámbitos, pero ¿creéis que es también necesario trabajar en ese aspecto de la brecha salarial o irá vinculado a todas estas cuestiones de ascenso hacia posiciones más directivas? ¿Quién se lanza? Yo creo que está todo muy vinculado, francamente. En la administración está claro, está es muy transparente y los salarios están muy marcados. Sí que me sorprendía, ahora que hablamos de eso, lo que decía María Jesús al principio, cuando te he escuchado el primer impacto de también en la administración pasa, pero luego quizás has explicado que pueda ser vinculado a reducciones de jornada o ese tipo de temas. Yo creo que va vinculado a que queramos ascender, a que queramos, nos dejen, podamos y nos vinculemos, porque yo no contemplo que fuera de la administración, o soy muy ilusa y todavía no me he dado cuenta de la realidad, o yo creo que todos nos movemos en convenios, entramos carreras
profesionales, con lo cual yo creo que lo que nos pasa es que no llegamos a los puestos que hay que llegar para que se iguale ese tipo de salario. En oficina de farmacia, por ejemplo, que es nuestro ejercicio mayoritario entre los colegiados, nadie va a cobrar más o menos, pero sí que habrá madres con reducción de jornada, muchísimas más que padres. Eso sí que es una realidad y que ahí tenemos que avanzar. Ayer lo comentaba con mi adjunta, antes de, independientemente de esto, hablando sobre la baja paternal, que nos parecía que era una medida estupenda, pero que ahí hay que hacer mucha labor familiar también de buscarlo de forma que eso suponga y sirva para que la mujer no tenga que reducir su jornada para cuidar, porque veía, ella me decía que veía casos de conocidos donde la cogían a la vez. Entonces decía, claro, ¿qué pasa? Que seguimos con esa mala educación de que luego la mujer tiene que quedarse en casa. Con lo cual yo creo que irá, la brecha salarial irá avanzando con la paridad en los puestos, yo creo. Yo creo que el estudio de la brecha salarial es súper interesante porque puede desvelar muchas cosas distintas más allá de que el precio por hora pagado sea distinto entre hombre y mujer, que eso puede ocurrir y de hecho hay sectores donde ocurre. Indica distinto acceso a distintos niveles de trabajo y de responsabilidad. Indica distinta disponibilidad en el horario laboral. Indica distinta disponibilidad para ciertos trabajos cargados con penosidad, con viajes, con nocturnidad. Indica muchas cosas en las que hay que analizar si realmente se está dando una igualdad de trato o una igualdad de oportunidades a hombres y mujeres. Y también puede que indique, y esto también es interesante, bueno, en estas tablas ves que la brecha salarial es mayor cuanto mayor es la edad de la gente que estudias, que estás analizando, y también es mayor cuanto más altos sean los puestos directivos. Es decir, que la brecha salarial es mayor entre directivos y directivas que entre empleados con trabajos más bajos. Esto es muy significativo. Esto quizás signifique también que los hombres están, porque llevan más tiempo, obtienen una mentalidad de progresión en el trabajo mayor, no lo sé, con más capacidad de cambiarse de trabajo, menor aversión al riesgo de que quizá tengan las mujeres y entonces esto les permite estar saltando de trabajo y cada vez que saltan de trabajo renegocian sus condiciones y mejoran, podría ser eso, la verdad que no sé cuál es la explicación, pero me parece que sí que merece la pena analizarlo para saber cuál es la explicación, porque los directivos cobran sustancialmente más que las directivas. Y por qué esta brecha es mayor en los mayores de 50 que en los de 30 a 40, y esto, la explicación que parece natural, pues es tranquilizadora, pero quizá a la otra pregunta no lo sea tanto. Es que creo que también depende de la mochila con que viaje cada una. Efectivamente, yo creo que, Chus, que hay mucho de saltar del riesgo del hombre que asume el riesgo de cambiar de trabajo. Es valiente y sabe que puede hacerlo, y la mujer tradicionalmente lleva la mochila de la carga familiar. Pero yo es que creo que a mí me han educado en igualdad en mi casa. Yo no he tenido mala suerte, he tenido buena suerte, yo he podido hacer lo que he querido, he podido estudiar lo que he querido, he tenido un hermano que ha hecho exactamente lo mismo que he hecho yo. Entonces yo no concibo el viajar con una mochila o el tener ese prejuicio, ¿no?, de tener que conformarte, de tener que ser tú la que reduzcas la jornada. Yo es que creo que el permiso de paternidad es un derecho del hombre, no es cuestión de feminismo. Yo creo que el hombre también tiene que poder elegir quedarse con un niño recién nacido, y la mujer tiene que poder decidir libremente si, una vez que ha transcurrido su periodo natural de maternidad, quiere incorporarse al mercado laboral y deja al padre en casa. Es que eso es una decisión absolutamente personal. Nadie tiene que decidir si tiene que estar la mujer obligatoriamente o ahora acompañado o no acompañada por el hombre. De verdad, yo creo que es que estos estereotipos hay que empezar a romperlos. Es una decisión personal de la mujer, igual que del hombre. Y yo creo que también eso que hemos aprendido, los que hemos tenido la suerte de vivirlo, tenemos la obligación de trasladarlo a nuestra vida familiar. Es decir, que luego, pues, en tu vida familiar, pues que no te limiten aquello que tú ves normal, ¿no? Que también yo en eso he tenido una suerte absoluta y he tenido libertad para viajar y en igualdad totalmente de condiciones, ¿no? Pero que bueno, que hay que saberlo ejercer, ese conocimiento, y hay que ponerlo en práctica en la vida familiar también. Sí, yo creo que es importante visibilizar ese equilibrio entre el desarrollo profesional y el desarrollo personal, ¿no?, que tiene que haber en las mujeres.
y que las mujeres también tienen un poco que arriesgarse, aceptar desafíos, y que eso sea visible a otras mujeres, ¿no? Para que las cosas se vayan cambiando. Y antes ibas a intervenir, pero se ha cruzado Isabel, no sé si... No, yo quería comentar también que todo el tema este salarial, es cierto que estos días he tenido la oportunidad de revisar pues algunos de los planes de igualdad de las empresas asociadas y ya todas contemplan pues esa revisión o esa revisión de los... Ya no estamos hablando solamente del salario, sino de esos complementos asociados que pueden marcar diferencias por temas de género y que tienes ahí un índice para poder corregirlas, ¿no? También en otros de los planes vi cómo se hacen registros periódicos de esos valores medios de salario desagregados por sexo y por categoría profesional para ver si realmente hay algo que no responda a un criterio lógico, ¿no? Con lo cual, por eso comentaba antes que el tema del desarrollo de los planes de igualdad y el que de verdad se haga un seguimiento puede ayudar a que no existan estas diferencias que no tienen sentido. O sea, que un mismo puesto, una misma responsabilidad, el mismo resultado, en función del género, tenga un salario diferente, pues no tiene, ¿no?, hay argumentación ninguna. ¿Y creéis que puede haber diferencia entre lo que se vive en una empresa en el ámbito público que en una empresa privada y también en una empresa grande frente a una empresa pequeña, que esos planes de igualdad o beneficios sociales que pueden tener en cuenta pues algunas situaciones, pues como contaba María Jesús antes, pues que no pasa nada por estar embarazada, que vas a seguir teniendo tu responsabilidad, y que eso se ve distinto desde una empresa privada que desde una administración pública? ¿Crees que ahí también hay que avanzar? A ver, yo personalmente he trabajado en la empresa privada y también en la empresa pública. Es verdad que en la empresa privada me fui hace más de 20 años y yo la brecha salarial en la empresa privada la viví perfectamente, o sea, era perfectamente visible. Sin embargo, en la empresa pública no la he visto igual. Y en cuanto a la igualdad de oportunidades por el tema de, bueno, pues tener hijos, embarazo, he de decir que también dentro de la empresa pública he vivido como Chus pues algunas situaciones que el embarazo me ha impedido optar a determinados puestos, o sea que no es solo la empresa privada en la que puede ocurrir. Creo que son los menos casos, pero también ocurre. ¿Alguna más quiere comentar? Sí. ¿Creéis que el sector farmacéutico, comparado con otros, en cuanto a esas dificultades que se ponen a la mujer, tanto en el ámbito salarial como en el ámbito de alcanzar esos niveles de representatividad o discriminación incluso por la condición de ser mujer, creéis que en el sector farmacéutico está mejor que otros muchos? Ya lo habéis comentado, que es un sector muy feminizado y que lógicamente por eso también es mejor en ese aspecto, pero ¿creéis que todavía hay mucho por hacer también en este sector en cuanto a eso, a discriminación por condición de ser mujer? O siempre hay mucho por hacer, incluso lo que ya se ha conseguido y el terreno que se ha ganado se puede perder, y eso es una cosa que como sociedad hemos comprobado en estos dos últimos años, que derechos y estados de bienestar que hemos ganado se pueden perder si no los cuidamos, y a veces de forma pues inevitable, como puede ser una pandemia, y otras veces pues de forma evitable y provocada, como puede ser un conflicto bélico. Así que no demos por seguro, ni por conservado, ni por conquistado ningún tipo de derecho ni de avance social, porque en todo se puede retroceder. Creo que en el sector farmacéutico en concreto está mejor que otros sectores económicos. Hablo con algunas CEO que están pues muy sensibilizadas con el tema. Me parece que ellas tienen una labor que también asumo que tenemos las administraciones públicas de marcar el estilo y marcar el paso, porque es cierto que en los puestos de representación y en los puestos de poder uno tiende a rodearse de equipos de alto rendimiento, de mucho talento y también de confianza, y que la confianza es una cuestión muy subjetiva que suele surgir entre afines, y quizá por eso los directivos varones se rodean de equipos directivos de varones. Así que hagamos el esfuerzo, las que hemos alcanzado puestos directivos, de buscar también en este grupo de, por supuesto, primero talento y capacidad, pero también esos intangibles que te generan confianza, quizá por la afinidad,
que sean mujeres, porque si creas referentes, habrá más que crean que pueden conseguir eso. Y entonces empezarán a no notar ese techo de cristal, que es de cristal porque es transparente y la gente no lo ve, pero ahí está. Bueno, habéis comentado también que en los últimos años se está observando una mejoría en el acceso de las mujeres a puestos directivos. Habéis hablado también de los referentes. Ahora mismo María Jesús acaba de comentar el que las mujeres se rodeen en esos puestos directivos pues de otras mujeres para crear referentes. ¿Creéis que esa es la línea clave que hay que seguir, que hay que marcar para reducir ese gap? Y es que creo que cuanto más equilibrado esté la balanza hombre-mujer en los altos puestos, más fácil va a ser que esté equilibrado en los puestos intermedios y en los puestos bajos. Porque una mujer directivo que ha llegado a ser directivo, sin duda se va a rodear de un equipo donde no va a existir esa brecha de género, va a tener una comprensión mayor para poner a su mano derecha y a su mano izquierda mujeres u hombres en función de si están más o menos capacitados, pero no va a establecer una brecha de género, porque de hecho ya está ella gobernando o está decidiendo cómo va a ser su equipo, si va a tener paridad o no. Entonces, cuanto más alto llegue las mujeres en las grandes empresas, en las grandes administraciones, más fácil va a ser que se reduzca esa brecha de igualdad. Yo creo que también es importante que abramos el campo a otras mujeres, que las que estamos en puestos de responsabilidad, establezcamos redes, ¿no?, para que sean conocidas otras mujeres, que también tiene talento, pero que a veces está oculto. Yo no sé si os pasa a veces, ¿no?, que empezamos a pensar en referentes y siempre nos salen los mismos nombres, y seguro que hay mujeres estupendas, maravillosas, con un talento estupendo, que están escondidas. Y es muy importante que nosotros las sepamos identificar, las metamos en las redes de promoción para que sean visibles y puedan llegar a esos puestos de responsabilidad, porque si no, están pero no se ven, ¿no? Y yo creo que esto también es muy importante el trabajarlo. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad que quería evitar decir esto porque es una cosa personal y no me parece, no sé, elegante decir así algo personal, pero yo reconozco que si en un momento dado de mi carrera no me hubieran tocado en el hombro, me hubieran dicho esto lo puedes hacer bien, preséntate, pues es que no habría salido de mi puesto de adjunta al que había llegado y me limitaría a hacer las cosas bien. Por el motivo que sea, nos hemos puesto frenos en nuestro desarrollo o hemos pensado que lo mejor que podíamos hacer es hacer aquello que estábamos haciendo lo mejor posible. Y esto ahora hace que, ya tanto en el puesto que estoy ahora, pero también cuando era jefe de servicio, cuando tenía que buscar un responsable para algo, me obligaba a buscar entre las mujeres, porque los primeros nombres que venían a mi cabeza eran los hombres, y no puede ser porque tengan más capacitación, porque cuando lo analizas te das cuenta que no, solo que son más, no sé, más proactivos probablemente. Y yo también creo que esto está cambiando, ¿eh?, que las mujeres jóvenes no tienen estos reparos o no están tan en una segunda línea. Pero si pienso que esto me ha pasado a mí, creo que le puede pasar a muchas. A mí me dijeron, creo que podría ser una buena directora de investigación de la SEF, creo que podría ser una buena jefa de servicio. Me hicieron ver los demás, y cuando alguien que tú valoras mucho y respetas mucho hace ver que te valora y que te considera, te creces. Y esto es lo que yo creo que tengo que hacer ahora con las mujeres. Y si no encuentro oponentes mujeres, los voy a buscar, porque estoy segura que los va a haber. Yo también estoy de acuerdo en que los va a haber si los buscas, pero porque a veces esa opción que tú decías de pensar en los hombres, yo creo que nos pasa porque normalmente dicen sí más rápido, porque a la mujer todavía la tienes que convencer, la tienes que ilusionar, la tienes que... Y el hombre te lo dice como más rápido. Entonces yo creo que sí que tenemos que esforzarnos en eso. Y yo también confío en que las nuevas generaciones cambian, porque ya llevan unos años trabajando a la par en el mismo nivel y avanzando al mismo nivel. Entonces van llegando y llegan hasta aquí y ya es uno u otro. No como en nuestro caso, que hemos empezado probablemente desde la mujer más bajo, el hombre más alto. Entonces yo creo que sí, pero eso de la proactividad es algo a trabajar también, y si no conseguimos que seamos proactivas de motu propio, pues tendremos que comprometernos en buscar y hacer proactivas a las mujeres.
Hay un tema que yo creo que por vuestra presencia, por vuestros roles, yo creo que es muy interesante, que además pues cuadra muy bien con el que esto se haga en el ámbito farmacéutico. Comentaba antes, Marta, el caso ese del estudio que determinó que los países que mejor habían afrontado la COVID pues estaban liderados por mujeres. ¿Creéis que, bueno, que la mujer aporta unos valores diferentes a los que generalmente se le pueden achacar a los hombres en materia de gestión, de innovación, de liderazgo o cualquier otro aspecto? ¿O no? ¿O somos todos iguales, depende de las personas? O ¿cómo lo veis? Yo creo que hay un estilo de liderazgo femenino que no necesariamente ejercen las mujeres, pero que es un estilo de liderazgo que se ha mostrado útil cuando lo han empezado a ejercer las mujeres y que probablemente tenía que ver con algunas habilidades que son más habituales en mujeres que en hombres, como la comunicación o la empatía, la escucha, la paciencia, en detrimento de otros valores que en puestos directivos también son muy necesarios, como la asertividad o incluso a veces la agresividad, que de todo hace falta un componente, una dosis. Y descubrir ese tipo de liderazgo pues ha hecho que muchos hombres se den cuenta que hay formas más eficientes de dirigir equipos, y a mí ahora me gusta pensar que inicialmente fue un liderazgo femenino, pero que ya no lo es, simplemente es otra forma de dirigir que se ha descubierto en estos últimos años y de liderar equipos. Sí, porque a lo mejor es más fácil que lo ejecuten mujeres algunas de esas características que has comentado. Probablemente, no lo sé. Yo creo que establecer diferencias de géneros no nos ayuda, ni a nosotros ni a los hombres. Estos problemas no son solo nuestros, hay muchos hombres que también sufren un rol que no le atribuye y en el que no se reconocen, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista personal, mi trabajo es por la igualdad. Y por no tener roles establecidos a priori, ¿no? Y después, no sé, ahora tenemos realmente un compromiso social como sociedad científica, porque nos hemos adherido como socios al Pacto Mundial, y es una obligación y un EDS a cumplir el trabajar para eliminar las desigualdades, ¿no? Y el no establecer roles a priori. Conozco hombres, tantos dentro del ámbito personal como del ámbito profesional, ¿no?, que también sufren una atribución de rol en el que no se encuentran reconocidos, ¿no? Yo creo que hay que trabajar por la igualdad de todos. Sí, pero ¿crees que la manera, como ha comentado María Jesús un poco, la manera de afrontar el liderazgo o de ejecutar determinadas actividades algunas de las, no sé, bueno, sensibilidades que puede haber en las mujeres, también en el caso de los hombres, pues hay otras, son ventajosas para llevarlas a cabo? También cogiendo el ejemplo que había puesto Marta sobre el liderazgo en afrontar la COVID en determinados países. Coméntalo tú. No, que a mí, o sea, desde luego yo creo que tenemos que ser iguales en igualdad, o sea, en posibilidades, en capacidad de acceso y tal, pero yo sí que sigo pensando que hay ciertas diferencias humanas entre hombres y mujeres, y a mí me ha encantado la frase de María Jesús de la forma de liderar, aunque no lidere una mujer. Porque yo creo que sí que hay algunos matices que a lo mejor se van perdiendo con el tiempo, ¿eh? Porque a lo mejor vienen derivados de la educación que hemos recibido. Pero a día de hoy sí que creo que todavía hay esos matices. Y otra de las cosas que leía, que por eso sí que creo que hay una diferencia en la forma de liderar, no sé cómo estará hecho el estudio, pero sí que decía que hay un estudio de un clúster que está la OMCE, está la COE, MAFRE y tal, que estima que si se incrementasen a puestos CEO, a puestos directivos, a un 44% más de mujeres, que es lo que haría la paridad, subiría el PIB un 24%. Eso me ha resultado muy llamativo, con lo cual yo creo que sí que se ve que la forma de liderar es diferente. No sé si fruto de nuestros antepasados y de la educación que hemos tenido, o por las capacidades, empatías o genética propia de la mujer,
pero yo sí que creo que hay ciertas cosas y que lo ideal será que podamos usar las mujeres esa parte de lo que tradicionalmente ha sido dirección masculina y los hombres lo que se entiende por femenino. Y entonces será la perfección ya. Es que creo que el liderazgo no es solo la persona, es que yo creo más en el liderazgo de los equipos. Hay una que representa, pero los equipos son muchos. Y en esos muchos puede haber tantos hombres como mujeres. Puede ser un líder hombre perfectamente y rodearse de un equipo en el que hay mayoritariamente mujeres y tener unas artes para liderar el equipo que se puedan decir, bueno, son tradicionalmente femeninas, pero no es así. O sea, yo creo en realidad que detrás de un líder hay un equipo. Si es hombre o mujer, da igual. Da igual si es una líder mujer con un equipo donde hay hombres y mujeres, sino simplemente es la forma que tenga todo el equipo de tratar paritariamente, ¿no? No con discriminación ni positiva ni negativa. Tenemos que llegar a ese momento en el que no exista, tengamos que quitar cuotas porque no haga falta y hay una comprensión, sea el líder hombre o sea un líder la mujer. Pero sí que es verdad que hoy por hoy la mujer puede ejecutar más eficientemente cualquier equipo, porque tradicionalmente sí que es verdad que nos han enseñado o hemos aprendido a manejarlo todo de una manera muy eficiente, los recursos de una manera muy eficiente. Entonces, bueno, hoy por hoy puede haber diferencias, pero vamos, yo no creo en los líderes, creo que hay un líder y un equipo debajo que sostiene a ese líder. Yo, pienso que sí que hay valores diferentes. No sé si para liderar yo, cuando pienso en esto, pienso en mis relaciones habituales, ¿no? Yo, por ejemplo, somos 5 hermanos, 2 chicos y 3 chicas, y cuando nos reunimos para hablar de cuestiones familiares o de lo que ocurre en el mundo, te das cuenta que las visiones que tenemos son diferentes y habitualmente coinciden las visiones de mis hermanos entre ellos y las visiones de las chicas entre nosotros. No digo que siempre pase, pero ciertamente son visiones diferentes, que no quiere decir que sean ni mejores ni peores, sino complementares. Esto hace que al final esta diversidad en los estilos de dirección sea muy importante, porque tienes distintas formas de ver las cosas, de afrontar los problemas, de buscar soluciones, ¿no? Y creo que sí, que eso es lo que hace que al final un equipo directivo pueda salir adelante. Hablaban antes de la productividad. Yo creo que es por esa diversidad que proporciona esos puntos de vista diferentes que en un momento determinado puede aportar un hombre y una mujer, ¿no? Si no, estos estudios al final no tendrían esos resultados, ¿no? Yo pienso que sí que tiene que ver. Matilde. Sí, no, yo quería decir respecto a lo que se ha dicho antes del líder, el equipo y demás, que obviamente yo creo que un buen líder al final tiene que hacerse de un buen equipo. Al final el líder va a ser el líder, porque cuando hay un problema y el barco vaya a la deriva, a quien se mira y el que asume la responsabilidad es el líder, ¿no? Pero sí que creo que esa parte tan importante que es las personas de las que te rodea, el hecho de que haya hombres y mujeres, creo que enriquece el debate, enriquece ese trabajo en equipo y creo que el resultado será mejor, ¿no? Es verdad que cuando se habla de habilidades masculinas y femeninas se cae mucho en los estereotipos, pero sí que creo lo que dijo al principio Chus, el tema de que sí que existe como un liderazgo femenino que a lo mejor es más, busca más la empatía, ¿no? O la forma de conciliar, pero creo que al final lo que enriquece es ese equipo mixto, teniendo claro que el que ejerce el liderazgo, ¿no? Es el que toma las decisiones y el que asume la responsabilidad de los proyectos o del trabajo, ¿no? Vale, nos quedan como 15 minutos. Si os parece, hacemos 2 rondas. Yo creo que han salido a lo largo del debate cuestiones muy relevantes, los referentes, la educación que se obtiene desde niños, el papel que tienen las mujeres, las madres, y que yo creo que muchos de nosotros ya vivimos con madres trabajadoras, pero ahora, hoy en día, es una realidad casi al 100%, con lo cual está claro que las próximas generaciones van a tener muy en mente ese rol de la madre trabajadora y que va a inculcar a las hijas pues una visión distinta de la que a lo mejor inculcaron nuestras abuelas a nuestras madres y nuestras madres en algunos casos a nosotros. Hacemos un repaso un poco así de esas 3-4 claves que consideráis necesarias sí o sí
sobre las que hay que trabajar para afianzar el papel de la mujer y consolidarlo en el ámbito de los puestos o de las responsabilidades directivas? Bueno, tú has mencionado la educación, has mencionado la educación a las hijas. Yo es que creo que es muy importante la educación a los hijos. La educación a los hijos y a las hijas, por igual. Y lo que he comentado, las expectativas de éxito, que las hijas y los hijos puedan desarrollarse profesionalmente en lo que quieran sin que se establezca a priori una expectativa de dónde vas a tener un éxito o no por cuestión de género. Que verdaderamente puedan elegir. Yo creo, Isabel, que esa educación no solo se tiene que hacer en el entorno familiar, ¿no? Considero que es una obligación de la sociedad en su conjunto, ¿no? Sí, sí. En el entorno familiar, también del colegio, colegio, pero también en el ocio, en el tiempo libre, en muchos aspectos, ¿eh? No, no solo en los más cercanos que nos rodean, con los amigos, es decir, que es una responsabilidad social, ¿no? El tema de la educación en igualdad de género. Igual que hablabais antes del tema de los directivos y de cómo conseguir que vieran el talento femenino, pues yo creo que a lo mejor también hay que trabajar en esa formación, ¿no? De que los directivos aprendan a ver talento femenino también, ¿no? Y no vean solo género. Hablabais también antes de la similitud o que buscan semejantes, ¿no? Pues formar también en esa... descubrir el talento femenino. Y luego, por otra parte, algo que nos pertenece mucho a nosotras y que hemos estado hablando todo el rato es creérselo, atrevernos, arriesgar, saber valorar y saber poner en la misma balanza lo profesional y lo personal, ¿no? Al 50% si queremos, ¿no? Y que eso no suponga ningún problema, ¿no? Que arriesguemos, ¿no? Que pongamos a las mujeres ahí donde las queremos poner, que las ayudemos, que las levantemos, que creamos esas redes, ¿no? de promoción para impulsarlas y que seamos mentoras, ¿no? que las ayudemos y las acompañemos. O sea, que yo creo que aquí hay que trabajar tanto factores que nos implican solo a nosotras como esos externos, como puede ser la educación, la conciliación, el saber compartir obligaciones, ¿no? Yo creo que un poco lo hemos estado hablando, pero bueno, yo, como hemos hablado de varios puntos, resumiría, ¿no? El primero, la educación, o sea, desde pequeños. Yo lo he dicho ya en varios sitios, por ejemplo, mi referente fue mi madre, ¿no? Que también era farmacéutica, también ocupó puestos de responsabilidad y me ayudó a creérmelo, o sea, a creerme que podía más y a darme una seguridad que a lo mejor pues, no tenía. Entonces, yo creo que hay que empezar primero pues, por la familia, ¿no? Esa educación. Luego, las mujeres que accedamos a puestos de responsabilidad, pues de verdad el ser referentes, ¿no? Para otras mujeres que serán otro ámbito, que a lo mejor no es el familiar. Jugar en esa línea en hacernos visible, que lo hemos hablado al principio, ¿no? En dar visibilidad pues, al puesto de la mujer en la dirección de muchas organizaciones. Y luego algo que también hemos repetido, que es el tirar de otras mujeres, de otras compañeras, cuando detectemos talento femenino, de verdad ayudarlas a subir a esa escalera para que de verdad todas aspiremos hacia arriba, ¿no? Entonces sería educación, sería ser referente, dar visibilidad y tirar de otras. Creo que lo resumiría ahí las claves, ¿no? Que podemos trabajar. Yo, bueno, Chus. No, sigue, Olga. No, habla. No sé. Bueno, creo que Matilde lo ha resumido muy bien. Yo solo añadiría que a mí me gustaría, sería como un deseo, que aumentara la sensibilidad en todas las personas de que podemos mejorar nuestra sociedad y hacer una sociedad más libre y más justa si permitimos que todos tengamos oportunidades por igual y hacemos un esfuerzo para incluir en la piscina de las oportunidades a todo el mundo. Y que esto es un deseo del primer mundo, donde las mujeres encontramos que hay una brecha en algunos derechos y oportunidades minúscula comparado con los que sufren las mujeres en otras partes del mundo. Pero ahora nos estamos centrando en lo que tenemos aquí y aquí me gustaría eso, que aumentara esa sensibilidad. Porque la mayoría de las personas que nos rodean, si les preguntas si ellos contribuyen a mantener esta brecha o a no cerrarla, te dirán que no. Y seguramente todos podemos hacer cosas por ayudar a cerrarla. Marta. Yo estaba esperando por Olga, que había empezado antes. Olga. Nada, mira, yo
Voy a decir una cosa que no es el tema, pero bueno, lo voy a dejar porque lo llevo dentro. No, yo creo que hay que, o sea, mi mayor lucha es eliminar roles establecidos que condicionan lo que son las personas, ¿no? En todos los ámbitos. Pero uno en el que estoy trabajando especialmente ahora es el rol de la edad. Y esto lo estoy trabajando en varios ámbitos, porque igual que se luchó con el tema de género, y estamos hablando ahora de eso, el tema de la edad también tiene unas connotaciones brutales y no puede ser. O sea, no puede ser que porque se quede una persona embarazada a cierta edad, pues reciba determinados comentarios. Entonces, bueno, esto es un ámbito personal de lucha a varios niveles, no estrictamente profesional, pero sí como motivo de vida. En segundo lugar, yo creo que tenemos que ejercer aquello que pensamos, no solo en el ámbito público, sino sobre todo en el ámbito privado y familiar. Y voy a dar el siguiente paso, en el ámbito personal. O sea, tenemos que asumir aquello que pensamos y no sentirnos culpables por ser libres, no sentirnos culpables por tener una reunión por la tarde, no sentirnos culpables si tenemos trabajo que hacer, no sentirnos culpables si tenemos que salir pronto para viajar. Y esto nos lo tenemos que aprender y lo tenemos que practicar en nuestro ámbito, no solo familiar, sino en nuestro ámbito personal. Y esto es algo que debemos de aprender a hacer. Marta. Yo creo que está, la verdad es que está todo dicho, no puedo estar más de acuerdo. Y yo es más, diría que ahora está más en el ámbito personal y social que quizá en el de las instituciones, el conseguir esta igualdad, porque tenemos que ser los primeros que tiremos. Lo que ha dicho Isabel es totalmente cierto, no vale con educar a las hijas, hay que educar a los hijos y a las hijas en eso. Yo creo, quiero ser esperanzada en que lo van viendo diferente y de hecho en los juegos, yo vivo en un pueblo y ves mucho a los niños jugar en la calle todavía y ya no juegan las niñas con las muñecas y los niños al balón, ya ves jugar diferente en los deportes, a qué deporte se dedica cada uno, ya los chicos no van al fútbol y las niñas a ballet. Yo creo que se va haciendo y que tenemos que conseguir ser capaces eso, de creérnoslo, de no sentirnos culpables, de soltar responsabilidades de familiares, de cuidado, me da igual de hijos que de padres, que de, es como que todo el peso del cuidado cae sobre la mujer. Creo que las nuevas generaciones, y espero, sean más inteligentes, no, o tengan entre sus criterios a la hora de elegir una pareja que les respete esa parte de su vida laboral y esa parte del desarrollo profesional y que no tenga que estar a su servicio. Y bueno, yo quiero estar esperanzada y quiero, desde luego, salgo mucho más convencida de tirar de un montón de mujeres buenas que tengo en mente, pero que no acaban de salir de ese... esa segunda parte y que hay que tirar para que haya muchas líderes y mucha gente comprometida en puestos visibles. La intervención de Marta y la anterior de Olga me han traído a la cabeza un tema que teníamos previsto abordar, pero que por el tiempo bueno, ha ido pasando, y es necesario cambiar ese elemento que hace elegir o tener que elegir a las mujeres en este caso entre su vida profesional, su carrera profesional y el que en un momento determinado quieran o necesiten tener pues una asistencia a los hijos o algún cuidado a alguna persona dependiente. Es decir, ¿es justo que generalmente se recaiga sobre las mujeres esa elección? ¿Tengo que elegir entre mi vida profesional o esto que quiero hacer en un momento determinado o necesito hacer? Es que en materia de cuidados. Otro ámbito que no hemos hablado es el puramente farmacológico y la mujer, o sea, y el de salud y la mujer, ¿no? O sea, todo problema de salud familiar recae mayoritariamente sobre la mujer. El otro día hubo un diagnóstico bastante malo en un ámbito del hospital muy cercano y la primera consecuencia fue que la mujer dejó el trabajo, ¿no?, ante el diagnóstico del hijo. O sea, yo creo que esto es así y hay que trabajar evidentemente porque es un rol que se asume mayoritariamente por las mujeres. Gracias.
Sí, yo, fíjate, no aspiraría tanto a que la mujer pueda desistir de ese rol, voluntariamente y sin mayores consecuencias, como a que cuando accede a desempeñar ese rol no le penalicen su carrera profesional. Claro, esto sí que ya es pedir deseos al viento. Pero realmente la carrera profesional es tan larga y las de nuestras hijas que van a vivir más años que nosotros va a ser tan larga que 5 o 6 años que disminuya tu rendimiento profesional no debería tener consecuencias en una carrera brillante. No puede ser que eso te penalice y que te impide llegar o competir por los mejores puestos o progresar en comparación con otras compañeras que no han tenido hijos o con otros compañeros. Creo que la época de crianza, donde puedes dedicarle unos años a tus hijos, no debería después penalizar el resto de tu carrera profesional. Pero se sabe que se penaliza, porque en estos estudios que os citaba, donde se ven las causas de las brechas salariales, uno de los factores que influyen en la mayor brecha salarial después es haber tenido hijos. La brecha salarial es mayor contra mujeres que no han tenido hijos y contra hombres, en general, con hijos o sin hijos, teniendo más o menos la misma formación y los mismos antecedentes. Penaliza tener hijos y tanto a hombre como a mujer no le debería penalizar. Vale, pues si os parece ya que quedan unos 5 minutitos, hacemos una última ronda, pues hablando o pensando en el futuro. Vosotras habéis tenido que luchar mucho para llegar donde estáis, pero ¿sois optimistas con el futuro? ¿Pensáis que vuestras hijas o las hijas de la generación siguiente lo van a tener más fácil? ¿Se va a consolidar ese papel, ese ver normal o ver o no ver tan normal que en un debate haya solo 5 hombres y no haya ninguna mujer? ¿Vamos a avanzar hasta el punto de que la igualdad sea algo que ya no llame la atención? Porque lo que llame la atención sea lo contrario, que no haya esa presencia femenina en determinados puestos o esos desequilibrios que hasta el momento existen. Pues ¿sois optimista? ¿Quién? Hombre, pues yo creo que es que siempre hay que ser optimista en la vida, ¿no? En general. O por lo menos esa es mi filosofía de vida, ¿no? El ser optimista. El ser optimista no quiere decir que no seamos realistas, porque la verdad es que es posible que lleguemos a eso y por supuesto que llegaremos, como os digo, confío en ello, pero que nos va a costar y que vamos a tener que trabajar mucho, muy duro, hombres y mujeres, en poder llegar a esta igualdad de oportunidades. Pero yo sí que veo para mi hija María un futuro diferente en este sentido. Yo también confío en que va a haber un futuro diferente. Ya no vamos a retroceder, no tenemos que bajar la guardia, tenemos que seguir trabajando, tampoco tenemos que demonizar al hombre, hay que buscar el equilibrio. Eso también es verdad, tampoco tenemos que pasarnos, pero yo sí creo en un futuro en el que las chicas y los chicos decidan qué es lo que quieran hacer y cuando, por ejemplo, decidan asumir la maternidad, puedan disfrutar de la maternidad, pueda el chico incorporarse a la maternidad y la chica incorporarse a trabajar, que no sea una mala madre porque deja a su bebé al cuidado del padre. Creemos que ese salto es muy importante. Y si decide libremente quedarse con su niño, quedó niño, pues que disfrute de la maternidad y no se le penalice en el futuro, porque efectivamente la vida laboral es muy larga. Tiene que poder ingresar otra vez en la vida laboral y desarrollarse. Yo también quiero ser optimista, en principio por filosofía de vida y porque, hombre, sé que no va a ser fácil y que no es un sí rotundo, pero yo sí que yo tengo sobrinas ahora de 20, 19 y yo lo veo diferente y veo diferente sus noviazgos y veo diferente la actitud ante la vida y uno en Alemania y otro en tal y no estas actitudes que había antes de yo confío en que las mujeres estamos más convencidas y los hombres tienen claro que somos iguales. Por supuesto, en todo hay excepciones y habrá que trabajarlo. También es cierto que estamos en un sector, aparte del nuestro farmacéutico muy femenino, estamos en personal formado, personal licenciado, no es lo mismo. O sea, al final el nivel cultural yo creo que también es otro gap importante a la hora de conseguir esa igualdad, pero yo sí que veo un futuro, si no de igualdad plena, mucho mejor. Yo creo que en este tema mi bandera es el mundo, o sea, no es nuestro entorno
como país ni como Europa. Yo creo que estamos muy lejos de las situaciones que existen en el mundo, que todas somos mujeres y que todos los hijos son hijos de todas nosotros, ¿no? Y ahora pues lo estamos viendo con la situación de Ucrania, ¿no? Yo creo que hay que luchar para eliminar los desequilibrios que hay a nivel mundial, y eso debe de ser un compromiso especialmente nuestro, que tenemos muchas cosas superadas, ¿no? Y que yo creo que ahora mismo un profesional sin el compromiso de cooperación y sin el compromiso social no es un profesional completo. Sí, a ver, yo creo que, bueno, que ya se ha avanzado en ese camino, pero que todavía queda camino por recorrer. O sea, que lo miro con optimismo, pero soy realista al mismo tiempo, como decía María Ángeles, de que hay que seguir trabajando. Y por supuesto, Olga, con las miras lo mayores posibles, pero bueno, por lo menos vamos a trabajar cada una de nosotras en el entorno donde estamos y donde podemos hacer algo real, ¿no? Que a veces hay cosas que se nos escapan, pero por lo menos nosotras en nuestro ámbito, pues sí podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Y también Diario Pharma, ¿no? Organizando esto, pues también nos ayuda a aportar en ese camino de avance. María Jesús. Yo creo que el mundo de nuestros hijos va a ser distinto al mundo nuestro, ya lo está siendo, pero no estoy segura de que vaya a ser mejor. Pero no por esta lucha, por otras cuestiones, espero. Quizá también por estas cuestiones. Bueno, yo sí que soy más optimista que tú, y espero que al final, pues esa igualdad que se está buscando y que es necesaria, que es obligada, diría, se alcance, porque lo que es un absurdo, lo que no tiene ningún sentido, es que como sociedad pues se limite o se renuncie a lo que pueda aportar gran parte del 50% de la población. Creo que tenemos que seguir trabajando por construir una sociedad en igualdad, en la que el mérito y la capacidad sean la que marquen la trayectoria, y que el hacerse cargo o cuidar en un momento determinado de personas en el ámbito familiar, pues como habéis dicho, no penalice, no se haga elegir a la mujer entre el ámbito profesional y el personal, ni a la mujer ni al hombre. Y me quedo también con muchas de las cosas que habéis comentado en cuanto a juzgar del mismo modo las actitudes y las acciones de hombres y mujeres, educar en igualdad y con los mismos valores, propiciar que las mujeres, tal vez porque ahora hace falta empujarlas, pues ganen esa confianza en sí mismo para afrontar y para poder alcanzar los retos que se propongan, y que, bueno, en el futuro pues haya muchas más mujeres como vosotras que ejerzáis un liderazgo y hagáis de referentes para las que vengan detrás en los distintos ámbitos de trabajo en los que estáis. Y nada, pues si dentro de unos años volviéramos a hacer este debate, que María Jesús pensara diferente en esa última respuesta que me ha dejado un poco, bueno, chafado. Pero yo estoy convencido de que sí que la sociedad está avanzando. Va a ser muy difícil dar marcha atrás, y es en lo que tenemos que trabajar todos, que los avances que se consigan no se vaya hacia atrás y que se siga avanzando. Nada más, hemos llegado al final del tiempo que os habíamos pedido. Os agradezco mucho vuestra participación. Agradezco a Vida Pharma pues que haya propiciado la celebración de este debate. Espero que todas las personas que nos han seguido hayan encontrado interesante el coloquio, y que todas vosotras pues también hayáis encontrado un momento pues de reflexión que nos ayude a poner encima de la mesa pues todas esas cuestiones que deben marcar el trabajo de futuro para conseguir la plena igualdad. Nada más. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Es una oportunidad estupenda para cerrar la brecha. Adiós. Buenas tardes. Adiós.